la unidad de terapia celular, que es la única que hay en Venezuela y en Latinoamérica, realizamos este proceso en la niña Williamnis para regenerar su hueso. Cuando tenemos las células que hacen hueso, que las transformamos a que hagan células de hueso, las llevamos al hospital y junto con los traumatólogos, al ponerlas ahí, en ese espacio, ellas hacen hueso y el hueso se vuelve a pegar y ahora queda el hueso así. Eso es lo que lo hace la curación o el primer reporte en el mundo de curación de un hueso de la enfermedad que tiene ella, que es una pseudoartrosis congénita de tibia. Lo que hace especial al caso es el uso de células de un donante. Y hoy el hueso de Williamnis está unido y va, ya ha comenzado a caminar, entra en un proceso de fisioterapia en Yaracuy con todos los especialistas de allá. Y es importante decir que Yaracuy está a la vanguardia de curar estos niños en Venezuela. Fuimos haciendo los análisis posteriores con controles radiológicos, pudimos evidenciar que comenzó a formarse un buen callo óseo, de tal manera que una vez que se formó el callo óseo, iniciamos el proceso de rehabilitación física con la intención de entrar a lo que hemos llamado la prueba de fuego. Para mí es una guerrera porque ha pasado por muchas cosas. Su meta es caminar. ¿En qué consiste esta prueba de fuego? Que es una vez que se ha logrado formar el hueso, es someter el hueso a carga, porque este hueso nuevo que se formó, tenemos la expectativa de saber si realmente soporta el peso del paciente. Y ya hemos comenzado, ya tiene más de 2 semanas en terapia. Por primera vez esta niña en su vida comienza a caminar. Hola, Williamnis. ¿Cómo estás? La paciente Williamnis es un proceso constante que podemos de 2 a 6 meses. Más tardar 6 meses, ella puede estar soltando las muletas y caminando bajo la propiocepción que se quiere, sin ayudas y sin apoyo. Tengo un zapato que es este para poder caminar. Cuando me dijeron de las células madre, fueron implantadas de otro donante, no son sus células. Y entonces ahí fue evolucionando muy bien y hasta los momentos ha estado muy bien todo. Hola, Maduro, visítame. Te amo mucho. Te portas bien. ¿Quiénes somos? ¡Guerrilleros científicos! ¿Quiénes somos? ¡Guerrilleros científicos! Maduro más. Bien, y este caso, que hoy estamos compartiendo con todo el pueblo de Venezuela, presidente, porque Williamnis se encuentra hoy en el estudio de Con Maduro Más, y es un caso que en otros países costaría, presidente, inclusive 20.000, 30.000 dólares o más, el gobierno venezolano, en este trabajo en equipo que la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, y también el gobernador del estado Yaracuy, quienes están acá presentes, han avanzado y han incorporado en el Hospital Pediátrico de San Felipe. Si tiene usted algún comentario, alguna pregunta, ellos están acá y Williamnis se vino a visitarlo a usted en este tercer programa de Con Maduro Más. Bueno, bienvenida Williamnis, su mamá y bueno, todo este trabajo tan bonito, magnífico, a través de las células madre. Ya estuvimos hablando en mi visita a Libit de todo el tema de las células madre, la metodología que se utiliza con las células madre para sanar, para curar, para resolver problemas de diversa índole en el cuerpo humano, para resolver problemas de salud. Y este caso de verdad es un caso que nos sensibilizó mucho. Desde que fui informado por la ministra de Ciencia, Tecnología y vicepresidenta de Gobierno, la profesora Gabriela Jiménez, por el gobernador, compañero Julio César León Heredia y Yaracuy, que estuvieron personalmente encima de estos casos. Yo quisiera darle la palabra, conversadito, para que pudiéramos explicar, bueno, cómo se logró esto. Es primera, me dicen que es primera vez en el mundo,
que se logra a través de las células madre resolver un asunto de no formación de hueso, donde queda separado parte de la piernita con el pie. Y es primera vez que logra solucionarse, así que desde el punto de vista clínico es un gran logro que se está obteniendo desde la ciencia, desde la salud, desde el profesionalismo de nuestro científico. Gabriela, por favor. Buenas tardes, presidente. Un saludo a usted, a todo nuestro pueblo. El tercer programa con Maduro Más se manifiesta con el propio modelo científico nacional, desde nuestras capacidades, la organización, la infraestructura, la voluntad y el talento, por el bienestar de estos niños que escuchamos ahí sus voces, por el bienestar de nuestro pueblo. Se inició la creación del Centro Nacional de Células Madres gracias a su visita en el IBIC y ya teníamos experiencias de investigación clínica acompañados por un comité de bioética, presidente, que supervisa y evalúa que los protocolos sean los correctos y apropiados para la salud de los seres humanos. Y en esta experiencia de investigación clínica recibió Williani células madres de un donante para atender una condición congénita que no permitió la unión de la tibia con el resto del pie, y eso imposibilitaba su desarrollo orgánico y su desarrollo normal. Y hoy, después de este tratamiento, después de 2 años de seguimiento, gracias a la colaboración del Hospital Pediátrico de Yaracuy, de la atención de todos los médicos del Hospital de Yaracuy, del Centro de Investigación en el IBIC, su familia, presidente, y todo el pueblo de Venezuela puede verla felizmente tratada y curada. Es el primer tratamiento a nivel mundial de la pseudoartrosis congénita de tibia. Ya fue sometido este resultado clínico a un comité internacional, presidente, para que los otros países del mundo y los sistemas de ciencia del mundo reconozcan el aporte de Venezuela en un tratamiento único en el planeta. Eso es bienestar, presidente, pero también son resolución de problemas locales que superan el efecto de las sanciones. Es la respuesta del pueblo venezolano y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ante las sanciones. Hacernos de nuestras propias capacidades y voluntades. Más ciencia, presidente, más bienestar para todo el pueblo venezolano. Correcto. León Heredia. Bueno, el Yaracuy ha sido vanguardia en la aplicación de las células madre. León Heredia, él permanentemente me está reportando toda su actividad en el Yaracuy, toda la actividad de todo tipo. Pero si algo permanentemente él está pendiente es de los logros científicos y de la aplicación de esta metodología de células madres para conseguir respuestas a la salud. Bienvenido, querido gobernador. Muchas gracias, mi comandante presidente. Pues un cordial saludo para usted, para todo el pueblo de Venezuela. Felicitarlo por este segmento que, como usted lo dice, lo coloca cerquita de nuestro pueblo. Y felicitarlo por toda esa disposición que usted ha tenido de aupar, que independientemente de los inconvenientes que podamos tener, todo es posible si realmente ponemos la pasión, la perseverancia en cada una de las cosas que hacemos. Efectivamente, tenemos 2 años con este proyecto, mi comandante presidente, y hemos ya tratado 42 pacientes para la regeneración de hueso, para la regeneración también de piel, donde inclusive tenemos 6 pacientes totalmente curados, pacientes quemados, pacientes también adultos, y estamos trabajando también en el área de odontología. Y todo esto a una integración y un esfuerzo bajo su dirección, bajo su orientación, bajo su estímulo, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el IBIT, el personal que tenemos allá en el Hospital Pediátrico Niño Jesús, en el Hospital Central de San Felipe y en la Misión Sonrisa. Actualmente, mi comandante presidente, estamos atendiendo casos de 7 estados de Venezuela, con resultados extraordinarios. El caso de Williani es del estado Falcón. Igualmente tenemos otra paciente también curada del estado Carabobo y 6 pacientes, como le dije, quemados del área de pediatría y un paciente que tenía úlcera también totalmente quemado. De tal manera que aquí se cumple, pues, de una u otra manera, esa frase que usted acaba de decir, que definitivamente es la victoria. Trabajo en equipo, victoria segura. Trabajo en equipo, victoria segura. Yo quisiera que el doctor Cardier, a quien lo visité allá en su unidad de terapia celular en el IBIT,
Él se encuentra al lado del director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIT, Alberto Quintero. Mis saludos, bienvenidos siempre, queridos científicos del país. Doctor Cardier, ¿qué me dice de este logro? ¿Qué más le podemos decir a la gente? Bienvenido. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores vicepresidentas, señoras vicepresidentas, gobernadores, todo el equipo ministerial y público asistente. El IBIC siempre comprometido con que sus desarrollos lleguen a la parte de la sociedad. Presento hoy un caso que, como ha dicho nuestra ministra y el gobernador, es único el caso en el mundo en una enfermedad que lo voy a poner un poco dramático. Los niños nacen con una enfermedad en la cual no se une el hueso de la pierna, ese que se llama la tibia. Es tan traumático los tratamientos, porque son cirugía tras cirugía, fracaso tras fracaso, que muchos traumatólogos, muchas escuelas de traumatología recomiendan de una vez amputar. Otros van a cirugías y cirugías. El caso de Williamnis es el caso de una niña que, cuando la vimos, tenía 4 años, la mamá se acercó al hospital. Y es interesante porque es uno de los pocos casos del mundo en el cual el hueso se pegó. Y estamos en la fase de fisioterapia. Pero lo interesante de este caso es, como le explicamos a usted, ¿en cuánto tiempo evolucionó el hueso para pegarse? Nosotros empezamos a ver evidencias de formación de hueso en radiografía al 4º o 5º mes. Eso ya es un buen signo. ¿Y cómo introducían las células madre? Nosotros obtuvimos las células, lo que lo hace el único caso en el mundo es que son células de un donante, no son de ella. No son propias, correcto. No son propias, pero no son rechazadas. Y al no ser rechazadas, eso da una ventaja muy grande porque tenemos un pequeño banco que va a ir creciendo. ¿Y cómo le colocan la célula madre adentro de la piernita? Nosotros descongelamos, ese es el hermano de Williamnis que está ahí también, quiere el micrófono. Así es. Nosotros ponemos a multiplicar y después que se multiplican las transformamos en células de hueso. Y una vez que tenemos las células de hueso, nos vamos al hospital pediátrico, donde, como ha dicho el gobernador, está con un equipo único en el país en todo lo que es el compromiso y la parte de salud. Vamos a quirófano y los traumatólogos van al pedacito de hueso donde no se pegó. Ahí hay un tejido que es como un chicle. Ese tejido se saca. Ese es el tejido que no deja crecer al hueso. Y ahí se colocan las células en una gelatina. Los traumatólogos, el doctor Giuseppe, el doctor José Pulido, ponen una serie de clavos para fijar al hueso. Al 4º mes, al 5º mes, que se ve que se está formando hueso, se le quita ese... seguramente han visto ese tutor que rodea la pierna, que se ve tan feo en los pacientes. Bueno, la niña permaneció esa cantidad de tiempo. Y de ahí seguimos la evolución hasta ver un hueso bien formado. En el momento que tenemos el hueso bien formado, los traumatólogos deciden colocarle un zapato ortopédico, vamos a decir, para que ella empiece a apoyar. Cuando ella apoya, poco a poco, con fisioterapia, su hueso se va a empezar a consolidar. Y luego, si todo esto va muy bien, hoy nos gustaría mostrarle cómo la niña camina. Tiene una diferencia de 6 centímetros. Cuando todo este proceso haya madurado, nosotros, los traumatólogos, estamos en discusión de alargarle el hueso, de manera de que la niña no tenga el problema que ahora tiene. Para contarle dos historias de este drama, siempre un drama social tener un niño en estas condiciones y en muchas condiciones. Cuando le pusimos la prótesis, la botica, ella dijo: primera vez que voy a caminar. Y luego, algo que nos debe llamar la atención en la parte educativa y en los colegios. Hace poco, en el lugar donde ella está en el hotel acompañada por personal del Ministerio del IBIC, ella decía: ya nadie, mis amiguitos, no se van a meter conmigo.
Eso tiene un impacto muy grande para estos niños, porque estos son niños que se van aislando de la sociedad. De tal manera que, si usted nos permite, le podemos mostrar y al país cómo Williani está lista. Vamos a saludarla entonces, porque ella me dijo que la visitara. Dile. Me dijo en el video, ¿qué le dije? Maduro, visítame. Presidente Maduro, mira cómo camino. ¡Mira! ¡Qué belleza, vale! Ah, poco a poco ahí. Así es. Una belleza, vale, Willagny. Tú me dijiste que me portara bien. Yo me porto bien. Mira. Tú me dijiste que te visitara, ¿verdad? Ahora te voy a visitar. Poquito a poquito. Qué belleza. Dale un abrazo. ¿Viste que me porto bien? ¿Viste que me porto bien? ¿Ah? Qué bueno conocerte, vale. Me alegra mucho que vayas bien. Y cada día que pase vas a estar mejor. Cada vez mejor. ¿Oíste? Vas a ver. Te felicito, Willani. Cada vez vas a estar mejor. Con el favor de Dios. Y del doctor José Gregorio Hernández también. Hay que pedirle su ayuda. Dos pasitos adelante. Sigue, sigue. Que no vayan a decir que ya tiene salud. Cardier. Ahí está. Excelente. Gracias, gracias. Bueno. ¿La carga? Sí. Emocionante. Muy emocionante. ¿Ah? Gracias por todo lo que me ha dado. Gracias a ti, que te vas a recuperar cada vez más. ¿Oíste? Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias a la mamá, a Karina. Bueno, déjame saludar a la mamá, vale. Karina, ¿qué te llamas tú? Tú eres de Falcón. Estado Falcón. ¿Qué parte de Falcón? Cabure, la sierra. Ah, bueno, de la sierra. Excelente. ¿Y cómo está ese chiquitín? Bien, gracias a Dios. Bien. Ah, estaba pegando grito. ¿Cuántos meses tiene él? 11 meses. Mira cómo derrugue la cara. Bueno, te felicito por toda la fuerza que has tenido. Gracias. Siga adelante. Oye, gracias, dice Willaine. Todo va a salir bien y cada vez mejor. ¿Oíste? Amén, amén. Que Dios te bendiga. Bueno, amén. Gracias. Chao, chiquitín. Bueno.